Septiembre de 1588. La gran armada de Felipe II tiene que hacer frente a una de las mayores tormentas nunca vistas. Esto provoca el naufragio y la muerte de 20.000 españoles, pero hubo un capitán que tras naufragar recorrió toda Irlanda y escribió lo vivido. Esta es su historia. Sirva como homenaje a todos aquellos españoles que dieron su vida por un mundo mejor en aquella épica empresa. Hola, soy el capitán Francisco de Cuéllar, náufrago de la felicísima armada de su católica majestad Felipe II en Irlanda, y estoy aquí para contarte mi increíble historia, durante un año andando por Irlanda hasta que conseguí llegar a Escocia y de allí a Flandes. Descubre su historia completa en mi canal de YouTube. Enlace en mi perfil.